La menor de 11 meses fallecida este lunes a causa de las mordeduras de un perro causó dolor en la sociedad costarricense y no es la única víctima, pues en los últimos 15 años 341 menores debieron ser internados en los hospitales por esta causa. Sin embargo, ella es la primera víctima mortal en casi dos décadas. Nunca se debe desatender un niño cuando nos encontramos compartiendo la misma estancia o el mismo espacio con un animal de compañía. La otra precaución importante es que los dueños tienen que tener una actitud responsable con los animales de compañía, especialmente haciendo énfasis en que las razas de gran tamaño son razas que requieren grandes espacios. Cada año el Hospital de Niños debe intervenir 23 menores a causa de agresiones de perros. La probabilidad de ser atacados por un perro en Costa Rica es alta, pues por cada 4 habitantes existe un perro. Caso, si no hay más niños en la casa, ya es un caso que trasciende la gestión del PAN y nosotros somos preventivos. Lo que ahora corresponde es... le corresponde a las autoridades judiciales. El PANI hace un llamado a la responsabilidad de los adultos.